La cigua palmera es el ave nacional de la República Dominicana, cuyo nombre científico es Dulus dominicus. Esta familia endémica es de la española, de la cual hay un solo miembro. Prefiere residir en donde existen plantaciones de palmas reales. Abunda en la isla Saona. El manatí es el mamífero nacional de la isla de Puerto Rico. La ley número 127 del 2013 también establece oficialmente el 7 de septiembre de cada año como el Día de la Conservación del Manatí Caribeño en Puerto Rico. El torogoz, también conocido popularmente en algunos lugares como talapo, recibió dicho honor por su singular belleza, la cual se observa expresada en su plumaje de múltiples y bellos colores. El quetzal fue declarado ave nacional de Guatemala, según el decreto número 33 del 18 de noviembre de 1871, y cada 5 de septiembre se conmemora su día nacional. Este era considerado por las civilizaciones precolombinas como un ave divina. Los antiguos mexicas y mayas vieron el quetzal como el dios del aire y como un símbolo de la bondad y la luz. Sus plumas de cola verde fueron veneradas como símbolos para el crecimiento de las plantas en la primavera. El pájaro campana es el ave nacional del Paraguay. Actualmente se encuentra amenazada a nivel nacional, principalmente debido a la pérdida del hábitat y captura para mascota, lo que ha llevado a que solamente podamos encontrarla en los pocos remanentes boscosos de la región oriental. El huemul, símbolo nacional del Gran Escudo Nacional de Chile, es un cuadrúpedo de pelaje café oscuro que habita en el sur de la cordillera de los Andes, de una apariencia peculiar y más solitaria que otras especies similares. El huemul es un animal nativo de Chile. El pájaro nacional de Nicaragua es el guardabarranco. Esta colorida ave es fácilmente reconocida por su larga cola rematada por dos plumas azules. Los guardabarranco comen principalmente insectos y cavan un hoyo en la tierra para poner sus huevos. Pueden ser vistos en los bosques de Nicaragua, generalmente en el suroeste. Sus hábitats no están limitados por los límites departamentales, ya que puede ser visto hasta en la capital, Managua. El cóndor andino es el animal nacional de Colombia, Ecuador y Bolivia. El orden al que pertenece su familia se encuentra en disputa. Se extiende por la cordillera de los Andes, cordilleras próximas a ella y las costas adyacentes de los océanos Pacífico y Atlántico. El tero es el ave nacional de Uruguay. El tero, terú o tero, común, es un ave característica de Uruguay, a tal punto que es su ave nacional. Esta especie no es muy llamativa por sus colores ni su plumaje. Sin embargo, presenta una elegancia que pocas aves pueden alardear. El ave de la que hablamos casi se puede encontrar en cualquier lugar de Uruguay. El ave nacional de Cuba, el tocororo. El animal nacional de Cuba es un ave llamada el tocororo y su nombre científico es Pritelus ternurus. Pertenece a la familia Trogordinaide, siendo el único de esta casta que se encuentra en la isla. A la misma familia pertenece el quetzal, el cual es el ave nacional de Guatemala. El águila real o águila caudal es majestuosa y es el ave nacional de México. Aquí te cuento más sobre ella. En México se las localiza desde Baja California, Sonora y Nuevo León hasta Hidalgo y Michoacán. Se halla en la cima de la pirámide de las cadenas alimenticias, es decir, no es una presa accesible para otros depredadores, salvo el hombre.
Se cree que existen solo 100 parejas en estado salvaje, por lo que es considerada una especie en peligro de extinción. El venado cola blanca, cuyo nombre científico es Odocoilus virginianus, es una de las dos especies de venado que existen en Honduras. El 28 de junio de 1993, el Congreso Nacional decretó al venado de cola blanca como el mamífero nacional de Honduras. Ahora es uno de los símbolos patrios de Honduras. Este habita en llanuras y sierras ricas en vegetación y se le puede encontrar donde quiera que existan vastos pinares. El animal nacional de Argentina es un pájaro pequeño, el hornero. Más bien, el hornero común, también conocido como aloncito casero o caserita, mide desde 16 a 23 centímetros y se alimenta principalmente de insectos y pequeños invertebrados como lombrices y caracoles, que consigue al andar por el suelo. Es endémico del sur y su área de distribución va desde el centro de Brasil y Bolivia hasta Uruguay y, por supuesto, Argentina. La vicuña es el animal nacional de Perú. Es un camelido silvestre de pelo corto y fino, oriundo de los Andes peruanos. Mide aproximadamente 1.50 de alto y 90 centímetros de largo y pesa entre 30 y 50 kilos. En Perú existen tres tipos de vicuñas que se crían en Junín, Ayacucho y Puno. La vicuña posee la lana más fina del mundo y cada animal produce entre 50 y 100 gramos de esta fibra. Es importante destacar que Perú es el primer productor de fibra de vicuña en el mundo. El águila arpía es el ave nacional de la República de Panamá. Cada 10 de abril se celebra el Día del Águila Arpía, declarada Ave Nacional de la República de Panamá, según la Ley 18 del 10 de abril del 2002. La arpía es el águila más grande del hemisferio occidental y del hemisferio austral. Es la única especie del género arpía. Su hábitat es el bosque lluvioso. El jaguar o pantera onca es el animal nacional de Brasil. Es un carnívoro felino de la subfamilia de los panterinos y género pantera.